lado. Ay, Dios mío. En estas noches y la nostalgia que sentí de ti no es tan enorme. Y a la misma vez tu pensamiento y la temible soledad ya es pasajera. Por eso ahora estoy dispuesta a descubrir. Tendré una vida para darla nuevamente. Tendré mil noches más repletas de ternuras que aquellas noches, pues me ha crecido el corazón para anidar las ilusiones que anhelan. Más linda que ha dado Cuba. Muchas gracias. No saben ustedes lo que yo les agradezco, todo esto que me dicen y el estar aquí conmigo. Para mí representa 10 veces más. No, que 10, yo creo que son pocas. Es demasiado pequeño para lo grande que tú eres, Rosa. Mi cielo, mi vida, muchas gracias. No, no, no digas eso. No digas eso porque yo me siento muy contenta de estar aquí en este teatro que tiene una historia fantástica, formidable. Yo me refiero a que les agradezco tanto el que hayan venido para tener, habiendo tenido que soportar cuando entraron ahí cosas que no debían de haberles dicho. No importa, Rosa. ¿Me entiendes? Por ti. Y eso es lo que más me duele, no lo que me digan a mí, porque yo, como dije ayer, yo tengo mi conciencia limpia, muy limpia. ¡Bravo! ¡Bravo! Como la tienen ustedes también, como la tienen ustedes. Y entonces le da una pena que haya gente que esté tan confundida. Exactamente. Como yo digo, yo les echo las bendiciones a todos los que me quieren y les echo las bendiciones a ellos también, para que encuentren eso algún día, esa tranquilidad de espíritu que es tan necesaria, para poder seguir viviendo la vida. Así que muchas gracias. Estoy aquí dispuesta a darles todo lo que tengo. No tengo tanto como otras veces. Como otra vez.
Y quiero también hacer, pues, una alusión a este conjunto que me está acompañando, que verdaderamente quiero que les den un aplauso a ellos. ¡Bravo! De México. De México. Y tenemos aquí al bajo. Itacuaro, perdón, Brasil. De Brasil. Sentitizer, ¿cómo le dicen en inglés sentitizer? Ah, por ahí, ¿no? Oriente López, de Cuba. Aquí tenemos en la batería a un magnífico buen mozo, ¿verdad? A ver, levántate para que vean qué buen mozo. Bobby Sanabria, del sur del Bronx y Puerto Rico. Mucho gusto. Y aquí tenemos al que es un poquito mayor que los demás, ¿eh? Pero un poquitico nada más. Pero está buen mozo también. Luis Andino, de Cuba. Se reunieron antier apenas y montaron este acompañamiento que ustedes van a escuchar a lo largo del espectáculo que les vamos a ofrecer. Bueno, yo tengo ahora que hacer un poquito de historia porque eso es lo que me ha puesto en el espectáculo, ¿no? En el programa, su director, que vamos a darle también un aplauso en estos momentos, Adolfo Vázquez. Ahora, un poco de, para los que no sepan mi historia, que se la saben ya casi todos, pero bueno. Yo empecé, como ustedes saben, bueno, como han oído decir, porque aquí hay mucha juventud, no pensaban hacer esta juventud cuando yo empecé en la Corte Suprema del Arte en un programa de aficionados. Después me puse a estudiar, pues, canto, música, arte dramático, actuación, un poco de ballet, todas esas cosas. Porque me gustaba tocar distintas facetas, como las pude después cultivar a través de mi vida. Hicimos, yo, ayudada por mi padre artístico, que fue Antonio Palacios, y Miguel de Grandi. Miguel de Grandi, una gloria de nuestro teatro. Ellos fueron los que me llevaron a un escenario a protagonizar una obra que fue, se llamó El asombro de Damasco. Allí me vio el maestro Leguora y me lleva a una temporada que él inicia cuando se termina la temporada de Antonio Palacios. Así que respaldada por esos grandes, tanto del género lírico como de músicos, que fue el maestro Leguora, también fue Gustavo Roy, Gonzalo Roy, que fue también un gran maestro. Ellos depositaron una confianza en mí y me enseñaron mucho. Me dieron mucho aliento, mucha ocasión de poder trabajar y formarme en ese género lírico que yo adoré, que yo cultivé durante muchos años a través del tiempo, aún cuando adopté la cuestión de ser de vedette, ¿no? Como fue cuando fui a México. Y ya me pusieron el nombre de vedette. Pero cultivé mucho, además de haber hecho género de gran revista y comedias musicales, seguí cultivando aquel género de opereta y zarzuela, que tantas satisfacciones artísticas me dio. ¡Seguro! Y bueno, yo voy a seguir actuando para ustedes. Ahora los voy a dejar en compañía de una gran figura que reside aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York, es decir, en New Jersey, reside él, y es un artista muy completo. Ante ustedes, Alberto Morgan. ¡Oh!
va a cantar ahora una cosa muy linda, ¿verdad? Sí, no, porque ustedes saben, Rosa tuvo un éxito grandísimo en México y Agustín Lara se inspiró en una canción llamada Mujer, que está dedicada para ti. No, aunque la dedicas tú ahora, ¿no? Porque también, él no me la escribió a mí. Seguro, a la mujer. Y yo, pues, regreso rápidamente. ¡Qué lindo te quedas! Bueno, me pusieron esto otra vez aquí. Ponelo aquí. Todavía no va en ese lugar. Maestro, cuando usted quiera, nos vamos a México. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy derecha a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y este amor, ay amor, apasionado, anda todo alborotado. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón.
Ya lo retaste a mí. Caballero, no se metan en este problema. Cuando yo, el esposo de Armando Guianchi, yo estaba casado en Cuba, yo sentí un amor platónico. ¿Cuál es el problema de usted? Bueno, mis queridos amigos, pues ya hemos llegado a México. Llegué así, explosivamente. Yo soy así. Yo no puedo llegar así a los lugares. Caigo así de pronto. Sorprendo. Por eso estoy aquí en Nueva York. Precisamente cuando llego así de golpe a los lugares, después me voy llevando sorpresas lindas, muy bonitas, como me las llevé en México. En México yo viví casi 8 años. Allí fue donde inicié mi carrera de vedette. Esto no quiere decir que no hice también temporada de zarzuela y opereta. También la hice. Y bueno, pues viví una época muy hermosa de mi carrera artística y de mi vida personal, porque me casé allí con un magnífico actor cómico que tenía un nombre muy grande, que se llama Manuel Medel. ¡Bravo! Con el que tuve una hija que era más grande para mí. ¡Bravo! Muchas gracias, denle un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Mucha gente que dice que no, que no, está vivo todavía. Y bueno, pues, desde luego ese pueblo me quiso mucho. Y no quiero hablar de las cosas que me dio México. Ya, desde luego que sí. Me sigue queriendo, no me olvida. Así que le voy a llamar ahora a mi hija Rosa María de León para que ella sea. Espérate. ¿Cómo para? A ver, no, que ahora voy a traer esto aquí para acá. Oye, tú sabes que tú y yo vamos a tener que volver para México, ¿no? ¿Por qué? El año pasado estábamos con la pastilla, te veo que andas así toda ahí. Ay, tú termina como yo, no, 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 no. Ya estoy ahí. No, ya te veo, ya te veo. Nada me viste, ¿verdad? Sí, porque ella en México, cuando estábamos el año pasado, que ya se fue a operar, era muy simpático, ¿no? Porque ella estaba tomando. No sé qué, y entonces en México tienen una cosa muy linda. Los mexicanos dicen, échele ganas, y entonces cada vez que venían al cuadro, o sea, y en el hospital, échele ganas, doña Rosita, pero ahora veo que le estás echando demasiado. Claro, tuve que ir yo. Ahora no, pero de todas maneras yo tengo una voz bellísima. Eso es, imagínate, herencia, herencia. No, queridos amigos, de verdad que estoy feliz, 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 gracias a Dios de estar aquí. Ese es un número que yo voy a cantar. No, yo sé, sí, yo sé que no. Pero bueno, estamos haciendo ya como una especie de avance, de todas maneras. Estoy muy contenta, de verdad, de estar aquí con ustedes, de estar en esta bella, hermosa ciudad de New York, a la que vio nacer a esta maravilla de mujer que es Rosita Fernández. Y muy honrada, muy contenta de verdad de que este teatro tan bello, tan lindo y con un gran prestigio en esta ciudad nos haya dado la oportunidad de presentarnos ante ustedes. Y bueno, también me ha dado la oportunidad a mí de cantar. Ustedes saben que yo no soy cantante. Nunca me las he dado de tal porque siempre dicen que las segundas partes no son buenas. Yo me dediqué por la actuación, por el baile, otra línea. Pero este número de Meme Solís, Juntas de Nuevo, nosotras lo montamos hace ya... fue en el año 92 más o menos, ¿no? Sí, sí. Lo montamos para un espectáculo vedetísima. Y desde entonces, bueno, pues lo hemos cantado en Caracas, en México y donde quiera. Y bueno, pues ahora con mucho amor
y con todo nuestro cariño y nuestro respeto se lo dedicamos a ustedes. Juntas de nuevo. Juntas de nuevo. De Memes Unidos. Cuando pensaba que tal vez la distancia me llevaba a tu vida, yo te he guardado para darte adelante tu confianza perdida. Tú no sabías que el dolor de tu ausencia había abierto una herida. Cuando pensaba que tal vez la distancia me llevaba a tu vida, juntas de nuevo, a pesar del silencio, a pesar de la vida, juntas de nuevo, a pesar de mi llanto, a pesar de mi herida, juntas de nuevo, para andar los caminos que nos marca el destino. ¿Y ahora dónde tú vas? Te dijo a ti que ya habías terminado. Ah, no, yo no terminé. ¿No has terminado? No, creo que no. Sí. No, no. Oye, no, pero ¿cómo si tengo que ir para allá? Para hacer unas cosas y tú vas a quedar. ¿Tú ahora te quedas, te vas? Oh, claro, y, de, sí. Y regresas después. Por supuesto. Ah, no. Pero es que tú tienes que continuar aquí porque precisamente. Hombre, claro, yo lo sé. No, no, ah, bueno. es que tú no sabes que tú ahora precisamente vas a hacer algo. Sí. Que aunque no ha sido tu fuerte, pero sí lo has hecho muy lindo y interpretas las cosas, bueno, como solamente tú lo haces, porque para que ustedes sepan. Oye, soy... estás hablando sin micrófono. Ah, no, pero ustedes me están escuchando. Sí. Sí. Es que yo soy una actriz, que para qué. Pero de veras, mamá, tú sabes que has cultivado el género del bolero. El bolero siempre ha sido algo que tú de verdad le has puesto algo distinto. Sí, también. Y entonces, bueno, pues yo los dejo a ustedes con Rosita y los boleros. Eso es, los boleros. El bolero que se puede decir, México y Cuba, Cuba y México se disputan la primacía del bolero. Pero los dos han producido grandes compositores de boleros y grandes intérpretes. Y yo ahora con mucho gusto les voy a ofrecer una especie de popurrí, pudiéramos decir, de tres grandes de Cuba, que son José Antonio Méndez, Fran Domínguez y Julio Gutiérrez. Thank you.
me comprendieras, si me conocieras, qué feliz sería. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Y es que estando lejos, tú no eres aquello que vas conmigo. Tus fieles reflejos animan mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás. Porque aquel
el surgido de la rosa. ¿Qué grandes las esperan? ¿Bajo qué viento reposan? ¿Qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas? Nadie va con ellas, nadie. Dos garzas y una paloma. Pero en el mundo hay galanes que se tapan con las sombras. La catedral ha dejado bronces que la brisa toma. El genil duerme sus bueyes y el daura sus ricos. La noche viene cargada con sus colinas de sombra. Una enseña los zapatos bajo volantes de ronda. La mayor abre los ojos, la menor los entorna. ¿Quién serán aquellas tres de alto pecho y larga cola? ¿A dónde irán estas horas? Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas. Las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Chiqui! Haciendo las coplas de las manolas de la obra Doña Rosita la Soltera del gran García Lorca. ¿Y por qué he hecho esto? Precisamente un poco para hablarles a ustedes de la trayectoria de Rosita en España. Rosita estuvo actuando en Madrid, en Barcelona, casi por 2 años y medio. Allí hizo numerosas revistas musicales que fueron escritas precisamente para ellas. Augusto Algueró fue uno de los músicos que precisamente le escribió muchas de las revistas que ella allí interpretó. También ustedes saben, y para los que no lo saben también se los digo, el género de la zarzuela ha sido algo que ha estado presente siempre en la carrera de Rosita. Ella, cuando era una niña de apenas 13 años de edad, pues lo que empezó a cantar fueron las sevillanas, y con una canción española ganó en la Corte Suprema del Arte. Así que bueno, pues nosotros tenemos que recordar a España como otro país que le dio la bienvenida y que consagró nuevamente a Rosita Fornés. Y entre las zarzuelas hay una de la cual ella, siempre una canción, ha hecho una verdadera creación. Me refiero al Pichi de la y
Rosita interpretando el Pichi. Pero bueno, quisimos oír su voz y Alberto Morgan, un magnífico artista, bailarín, actor, pues accedió a que hiciéramos esta pequeña parodia del Pichi. Ahora, para continuar, porque nuestro espectáculo ustedes vieron que ha empezado un poquitito tarde, no vamos a hacer intermedio, así que vamos a continuarlo. Y precisamente Rosita Fornés ahora quiere hacer un merecido homenaje a una gloria de Cuba, Rita Montaner. Rita de Cuba, la única de Cuba, porque tu arte expresó hasta el hondón humano lo verdaderamente nuestro. La única porque solamente tú y nadie más ha sabido hacer de la calle cubana y del solar habanero una categoría universal. Mi nombre, Rita Aurelia Montaner y Facenda. Niño, nací con el siglo. Rita Montaner, florada sin par, gracia hecha mujer. Las canciones de tu alma se hacen por el mundo entero. En mi espectáculo yo tenía que cantar 6 números y hube de cantarlo 2, 3 y 4 veces toda la noche, de manera que no eran 6, eran 24. Y todo el mundo sabe lo que eso significa en Francia, particularmente en París. Josephine Baker se cambiaba entre bambalinas para no perderse mis actuaciones. Boceto a mano. Luego estudiaba las inflexiones de la voz. Aquí rajada, aquí suave, viendo a ver si lo que el vendedor quería era enamorar a una muchacha o simplemente vender el maní. Rita Montaner, tantos años, desde que debuté en Niña Rita, en el Regina, fue en el 1927, sí, efectivamente. Mamá Inés viajó conmigo a Francia. Hay que ver cómo te coreaban los franceses, Mamá Inés. Todo el Palace era un gran coro, increíble. Amor, ay,
Rosita, así que usted dice que yo tengo un carácter explosivo y que contesto abruptamente. ¿Y quién le dijo a usted eso? Lo que pasa es que yo sí tengo la lengua bien suelta para decir las cosas. ¡Al pan, pan y al vino, vino! Todo eso es después de que regresé de Francia trayendo la última moda de París. ¿Qué va, mi vida? La vida es muy dura y hay que ser como ella. Al que te trata bien, trátalo bien, que se lo merece. Pero cuando te quieren poner un pie arriba, ya tú sabes. ¡Bravo! ¡El cuchillo! ¡Bravo! ¡No! Mi modisto no. No. Ese sí siempre me fue fiel. Un amigo de verdad. Nunca tuvimos ni un sí ni un no. Traigo una tinta fenómeno. Tú sabes que Genovevo va a dar un golpe. Que tú dices, le igualiza. Lo que estás oyendo, chico. Parece que como a él le gusta bailar dando la rumba, va a dar un golpe. Pero un golpe de mi agua. Oye, negrona, lo tuyo horroroso. No. Fuera de juego, ven acá. Parece que... ¿sabe? Genovevo tiene preparado desde hace tiempo algo que... Mira, mejor que me calle, que no diga nada. Sí. Rita fue lengua lisa. Y lengua lisa fue Rita. A veces le decía yo cada cosa a Lugo que lo dejaba perplejo. La verdad es que todavía añoro aquel programa. Todos los días recibía cartas y llamadas por teléfono diciéndome que me preparara, que no iba a amanecer al día siguiente. Y mírame aquí, chico. Rita Montaner, no van a simpar, porque tú ves tú. Me siento muy sola. Muy sola. Anoche sentí voces. Rita Aurelia. Rita Aurelia. A tu espalda ronda un diablillo de candela. ¡Atájalo! Que te va a jugar una mala pasada. Ay, Ochun, ¿qué es esto? Ilumina a tu hija. No sé si pueda terminar la función. No tengo voz. Es como si me estuvieran apretando la garganta. Me siento muy mal. ¿Qué usted dice? ¿Suspender la función? No, de ninguna manera. Ese público que está allá afuera no viene ni por usted ni por su sala. Viene a verme y a oírme a mí. De manera que ese público se va con el trabajo bien hecho. Tráeme un algodón con yodo y un vaso de coñac. Con un poco de sal. ¡Bravo! Ellos quieren que yo estrene en diciembre con mi Madame, que tuvo mucho éxito en Broadway. Pero yo no sé si de aquí a diciembre estaré en forma para poder subir de nuevo las tablas. Es muy difícil. Y mira cómo tengo la voz. Esto va caminando lentamente. En fin, vamos a ver lo que pasa. No voy a esperar.
No, no, disculpen, es que estoy un poco nerviosa. Sí, no puedo remediarlo. Estoy... plantas de televisión y más de 20 radioemisoras me dieron aquel homenaje tan lindo de los artistas. Pasa volando. ¿Cómo sufro? No, pero mi vida artística no. Mi vida artística no acabó, no. Porque mientras exista el toque ancestral del tambor, el aroma subyugante de un café recién colado y el calor trepidante de una rumba callejera, allí estaré. No soy criatura. ¡Bravo!
ahora todo cuenta, yo tengo lo bueno es que estoy aquí y ustedes me oyen. Bueno, yo ahora quisiera hablarles de los compañeros que no los vemos nosotros aquí, o sea, son los que están detrás de todos nosotros, haciendo posible, y valga la redundancia, que todo el espectáculo salga bien hecho. Aquí tenemos un programa, y lo he sacado conmigo porque a veces uno comete el error de recurrir a la memoria, y a veces la memoria uno, pues no sé, se le olvida algún nombre de personas que son muy importantes y muy determinantes. Así que permítanme, pero antes quiero que le demos un fuerte y lindo aplauso a esta magnífica orquesta. Porque son unos grandes músicos, grandes amigos, de verdad. Y bueno, pues ustedes están viendo que todo va marchando perfectamente porque todo está en buenas manos. Y permítanme también leerles el nombre de estas personas que trabajan en este teatro. En las luces tenemos a Rigoberto Obando. Un fuerte aplauso para Rigoberto. Bien lindo para ti. Tenemos también en el sonido a Manuelito Herrera. Lindo, Manuelito. Como jefe de escena tenemos a José Antonio Jiménez. Sí, la del familión, imagínense ustedes. Como asistente tenemos a Adrián Galear. Galear, sí, Adrián Galear. Un aplauso. Peinados, eso, ese maquillaje y esa cosa de Rosita es obra de Lázaro Arencilla. Ese look tan lindo que ustedes han visto, Rosita, es obra de Lázaro. Bueno, en el vestuario, esos vestidos que ha sacado Rosita y que va a seguir sacando son obra de un artista que con sus manos, vaya, es algo maravilloso. René. Y bueno, tenemos, hizo una filmografía grande precisamente, hizo cerca de 10 películas. Rosita también ha hecho comedias musicales y bueno, por eso se le ha denominado siempre la vedette. Y esa gran versatilidad, bueno, pues la ha desplegado en todos los géneros y en todas las cosas donde ella siempre ha puesto su corazón. Y nosotros siempre decimos, bueno, mañana, quizás, a lo mejor ya Rosita. No. Nosotros todos pedimos y hacemos votos porque haya muchos mañanas para Rosita, para que siga brindándonos ese cariño y esa ternura y ese arte que solo ella sabe brindar. Thank you.
Albertico, ¿dónde está usted? Usted y yo vamos a romper aquí en este instante. Después de todo lo que me hiciste sufrir. Vamos a ver. Mira qué changota vení. Bienvenido sea. Que seas feliz. Mucho conmigo. Bueno, yo la estrené en Cuba. Se llama Cuéntale. Así que para ustedes. Vida entera y a la que hasta la entera.
niña dulcera, sé valiente, cuéntale que tú inventas mi aventura con un amor que aún te dura. Sé valiente y cuéntale, cuéntale. Cuéntale, ¿quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer? Tu alegría verdadera me volverás a tener. Solo el día que yo quiera, cuéntale. ¿Quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer? Tu alegría verdadera me volverás a tener. Solo un día, si yo muchos recuerdos, muy lindo. Yo lo cantaba y ahora volverlo a cantar es un poco, es un reto, pudiéramos decir. ¡Ándele pues! ¡Vagabundo! Mira, ese lo vamos a montar para la próxima. Y el profesor de Basovia, Rosa. Y el profesor de Basovia también. Y el... Y el ¡a ese va! Pues sí. Ay, pero es que claro, mi vida ha sido tan larga que tengo un repertorio larguísimo, ¿no? Y para poder recordar todo es tremendo. Pero bueno, vamos a ver, para complacer esas voces llorando en la capilla, vamos a ver qué tal sale. Estoy llorando en la capilla. Y yo dejo de esperar.
belleza. Arriba de Cuba. Gracias una vez más. Pues... Claro. Un poquito de agua fría. Es verdad, un poquito de agua, ¿verdad? Claro. Espérate, que creo que por aquí. A ver, un poquito de agua por ahí. Oye, muchachito. Agua de verdad. Ah, agua. Mira, huélelo para que le diga. La chancletera, la chancletera. Bueno, queridos amigos, antes de cantarles ahora esto que les voy a cantar, que es algo también que me pidieron que lo pusiera, yo quiero. Y ya estamos llegando al final, ¿no? Agradecer. ¡Nunca! No, al final de hoy, de la función de hoy. No voy a decir al final de nada. Hay que seguir. Hasta que Dios quiera. Yo quiero agradecer a todos los amigos que han colaborado, que ya mi hija los mencionó, a la orquesta, a todos los... el personal técnico de aquí, que de verdad que nos hemos sentido como si fuéramos familia, una familia. Y sobre todo también agradecer muy en especial al dueño de este repertorio español, que es un amigo, Saldívar, que está ahí arriba. A todos, muchas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes. Gracias, Rosa, cuando quiera, desde mi casa. Así que para ustedes, con mucho gusto, Rosa, voy a cantarles. Claro, una... que para la orquesta, a ver, dime. ¿Cómo te vas? Sí, a ver. Que Dios te bendiga desde aquí hasta la eternidad. Porque te adoramos hasta la eternidad misma. Y te voy a robar un minuto, como lo hice la otra vez, para agradecerte que estés aquí, por lo grande que eres, por tanto amor de toda una vida. No digas ya más cosas, ya. Ya te lo puedo decir. Que quiero decir que estas flores te las vuelvo a dar en nombre de muchísimas personas que hubiesen querido estar aquí contigo esta noche para adorarte y tener este privilegio que tenemos, y en nombre de ellos te doy estas flores con todo el amor. ¡Bravo! Pedrito también, y mira, ella también. Y bueno, yo quería aprovechar, porque ahorita estuve hablando mucho, quería decirles a ustedes, para que se lo digan además a todos los amigos, que el próximo martes 23 también habrá otra función a las 8 de la noche. ¡Venga! Español, este prestigioso teatro repertorio español, que de verdad, bueno, Rosita mencionó a Gilberto, también debemos mencionar a Federico, su director artístico, a Bush, de verdad,
primordial de que este teatro haya mantenido durante 25 años un prestigio muy grande en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues les vuelvo y les repito que el día 23, o sea el próximo martes, miércoles, habrá... Miércoles, cae miércoles. Cae miércoles, discúlpenme. El miércoles 23. No, martes. Por favor, pero ¿cómo? ¿Me deja decir el comercial? El 23. Tony, please. Bueno, el martes 23, ya lo saben, para que se lo digan a los demás amigos, que tendremos una función a las 8 de la noche. Y también el sábado 27. ¿Sí? No, el 27, perdónenme, el día 27. El viernes 27 a las 3 de la tarde. Sábado, mi amor. Ibas bien, Rosa. Muchas felicidades adelantadas. Ustedes me permiten terminar el comercial. Si estuviéramos en la televisión ya me hubieran votado hace rato. Me voy a parecer a... No quiero nombrar que dicen, ay, el viento viene por el norte y sale por el do. Yo no quiero. No, señores, por favor, con el mayor respeto. Con el mayor respeto, de verdad, porque además es una persona a la que quiero muchísimo. Por favor, la quiero, porque la quiero desde hace muchos años, cuando éramos unos estudiantes de la universidad. Mucho respeto y mucho cariño, estoy simplemente bromeando. Pero bueno, el día 23 a las 8 de la noche y el día 27 a las 3 de la tarde. Así que ya lo bueno que le vamos a hacer, mi hijo. Viene por la noche. Pero bueno, muchísimas gracias y ahora continúa, mamá. Ahora voy a tener mucho gusto en cantarles el piantao. La balada para un loco. Y dice así: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. ¿Viste? Salgo de casa por Arenales y lo de siempre en la calle Jimmy, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lonchera y del primer horizonte en el día que hablamos. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias horas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del puntero de la esquina le tiran las alas. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. ¡Baila, vení! ¡Pula! Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste. ¡Baila, vení! ¡Sentí el loco berretín que tengo para vos! ¡Loco!
donde tú escondes hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. ¿Qué vas a ver? Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina por motor. Venita y nos aplauden. ¡Te amo! ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un barcecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Con su risa y al fin me mira y canta así, así a media luz. Quiéreme así, piensa, 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 trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo y a venir a bailar. ¡Volá! Quiéreme así, piantao, piantao, piantao. Ábrete los amores que vamos a ir sentados. La mágica locura total de revivir. La, 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 la. ¡Bravo! Yeah!
paso. Abra paso. Abra paso. Abra paso que va por el barrio. Señores, abran paso. Abran paso. No, pero no caigan en el escándalo. No caigan en la sombría de los rumos, no. Saca película de todo esto. No, aquí está la luz. Ella no se va a levantar. No se cansa. Permiso, permiso. Abran paso, caballeros, abran paso. Caballeros, abran paso. Abran paso, caballeros.